De agua y vamos a hablarles del mar, porque resulta que el mar es el sustento, la diversión y el campo de entrenamiento de una familia en Jacó. Papá y mamá son campeones de surf y el pequeño Julián, de tan solo 4 años, le sigue los pasos, pero muy de cerca. Los Naranjo Vindas son una familia de surfistas. Para conocer la historia del surf en Costa Rica, es indispensable visitar Jacó, en el cantón de Garabito. En sus aguas crecieron y maduraron dos grandes campeones de este deporte. Aquí se enamoraron. Y en esta misma agua inició su propia carrera el primer hijo de la pareja. Hoy acompañamos a la familia Naranjo Vindas en lo que para ellos es cosa de todos los días: su gran amor y su trabajo. Dependemos mucho de las mareas. Por ejemplo, hoy la marea está media mañana, entonces nos levantamos, vamos a surfear y ya luego, según la marea, nos acomodamos el resto del día. Si hay... Normalmente se repite la rutina dos veces. Si hay olas, podemos volver a surfear por la tarde, pero si no, enfocamos en otro tipo de actividades, ¿sí? Y va toda la familia, ¿verdad, Diego? Casi siempre esa es la idea, que vaya toda la familia, disfrutar de la playa, del mar, las olas, y bueno, hasta los perros se vienen con nosotros a veces. Bueno, dependemos mucho de las olas. Si están buenas, solo salimos, tomamos algo, comemos y volvemos al agua. Hay días que se puede estar todo el día en el agua, hay días que no hay muchas olas buenas, entonces ya estamos mucho menos tiempo, pero nos acomodamos siempre según el oleaje y las condiciones del mar. Nadie se pierde la visita matutina al mar, el cual para ellos es más que un lugar de broncearse o pasar el rato. Es su campo de entrenamiento, ubicado a escasos 75 metros de la casa. Lisbeth aprovecha algunas olas. Mientras Diego vigila de cerca los primeros movimientos de Julian. Ahorita en la edad que están, él es básicamente que aprenda a disfrutar el mar, que se divierta, que la pase bien. Julia surfea desde que prácticamente empezó a caminar, desde año y dos meses, año y tres meses. Agarra dos, tres horas y ya, papá, ya estoy cansado, o ya surfié. Entonces, por ahí le gusta más nadar que estar con la tabla como tal, pero ya él agarrando dos horas largas, ya como que dice, bueno, ya papá está contento, ahora puedo hacer lo que yo quiera. Este año cumplo 21 años ya de surfear. 26 países compitiendo, o también haciendo fotos, videos, trabajando, representando siempre Costa Rica en realidad. Los campeonatos que se han logrado y los títulos que se siguen buscando de los atletas han representado que es un deporte que requiere mucho trabajo, mucha disciplina. Ahora nos vino a acompañar Bautista, ya le decimos Bauti de cariño. Él es de Argentina, se va a quedar una temporada acá con nosotros entrenando. Muy bueno porque ellos saben un montón, siempre te apoyan mucho en lo que es técnico y también mentalmente, porque siempre para las competencias hay que estar enfocado y todo, y eso te ayuda mucho para la motivación, la alimentación, etcétera. Y la verdad que está muy bueno entrar y estar en la casa de ellos, que dan mucho cariño familiar y todo. Y es que todo el conocimiento de esta pareja de campeones los ha hecho muy famosos a nivel mundial. La estadía de Bautista no es extraña. Constantemente reciben estudiantes de todas partes del mundo en su hogar, deseosos de recibir clases de estos exponentes del surf. Bueno, acá es donde guardamos todas las tablas y el equipo de trabajo. Después de un fin de semana largo, entonces está un poco desordenado, pero lo importante es entrenar y ya luego nos enfocamos en la limpieza. Que es una maniobra que hacemos, entonces hay que trabajar mucho la parte de la espalda baja y la parte de los músculos del abdomen. Nos ayuda a controlar cuando hacemos una maniobra que quedamos literalmente acostados sobre el agua y nos volvemos a parar. Entre más profundo aumentamos la tabla, mejor vamos a pasar una ola y es menos peligroso para nosotros. Son simulaciones que
nos enseñan a practicar y practicar fuera del agua la cantidad que queramos de esta maniobra. Bueno, nosotros también tenemos una, hicimos una fundación. Esta fundación se llama, lleva el nombre de nuestro hijo, Julian Naranjo Vindas. La fundación básicamente va enfocada en el desarrollo de nuevas figuras, de nuevos atletas, de poder darle las herramientas para que se puedan desarrollar como atletas de alto rendimiento, siempre enfocados de que lo primero o el plan A de sus vidas tienen que ser el estudio y el plan B es llegar a convertirse en un atleta de alto rendimiento. Medallas y trofeos recuerdan una larga carrera. Solo Lisbeth ha participado en mundiales de surf desde 1996 y ha quedado entre las mejores 30 del mundo. Triunfos, amor y una pequeña familia que crece como la espuma de las olas del mar de Jacob.